Él cuando ya empezó, como él fue nacido en el siglo pasado, ¿ah? Entonces cuando yo nací aquí, en el 6, ya él ya estaba en San. Andaba ya en su carrera, él de lo que usted andaba haciendo, trabajando. ¿Cómo no se sabía? ¿Cómo es donde se fue, verdad? No venía, ni decía qué es lo que andaba haciendo. Así fue que ese hombre se hace así, porque así anduvo. Jóvenes y bueno para trabajar. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché. Por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación, Farabundo llegó. Agustín Farabundo Martí nació el 5 de mayo de 1893, en la misma fecha del natalicio del creador del marxismo, Carlos Marx. Farabundo es originario de Teotepeque, Departamento de la Libertad, hijo de Pedro Martí y Socorro Rodríguez. Su adolescencia y juventud transcurrieron en un ambiente campesino rodeado de colonos y jornaleros. Vivió con humildad, a pesar de que su familia tenía una posición más holgada. El niño y joven Farabundo Martí solía compartir y regalar de sus cosas a los más humildes. Con la libertad por dentro, creció en El Salvador, luchando por la justicia en el camino y de frente al El padre insiste en que estudie y luego se gradúa de bachiller en Ciencias y Letras en 1913, calificado como brillante y poco común. Posteriormente, su padre lo matricula en la única universidad en la carrera de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Sin embargo, muy pronto, Farabundo Martí se percata que su futuro no iba a estar dentro de los recintos universitarios. Abandona los estudios de abogado cuando llegó a la convicción de que los cambios que necesita El Salvador no se iban a lograr desde la universidad. Una vez que abandona los estudios universitarios, Farabundo Martí decide viajar a varios países de Centroamérica en busca de trabajo, y entra en contacto con luchas obreras y campesinas en demanda de sus reivindicaciones. Farabundo también recibe las trascendentales influencias de tres hechos históricos fundamentales. La Revolución Mexicana, de 1910 a 1917. La Gran Revolución Socialista de octubre de 1917, dirigida por Lenin en la Rusia zarista. Las invasiones yanquis en Centroamérica y el Caribe. A estos tres hechos se suma la extraordinaria explotación que estaban ejerciendo las compañías norteamericanas y en particular la United Fruit Company y las transnacionales ferrocarrileras, apoderándose de toda Centroamérica y del Caribe. Fue en 1920, en dictadura de los Meléndez, que por su lucha solidaria fue expulsado del Salvador. Guatemala fue su destino y algunos años allí vivió. Fue jornalero, albañil, maestro, sufrió con ellos la explotación. En ese peregrinar por Centroamérica, ya para el 1 de mayo de 1925, Farabundo va a estar entre los fundadores del Partido Comunista de Centroamérica en la ciudad de Guatemala.
donde fue electo secretario del Exterior. Fue militante centroamericano, propagandista y agitador. Organizó la lucha del pueblo y regresó a El Salvador. Sin que nadie lo imaginara, volvió a su tierra y se incorporó a los frentes trabajadores como cuadro organizador. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. Desde su regreso a El Salvador, Farabundo Martí se incorpora a las luchas obreras y sociales en el país e ingresa a la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños, muy respetada y conocida popularmente como La Regional. Desde entonces se convierte en uno de sus principales líderes. Precisamente en una reunión masiva de la Universidad Popular, se decide por votación incluso que un grupo de salvadoreños se incorporen a la lucha antiimperialista que lleva a cabo en Nicaragua Augusto César Sandino. Y en ese primer grupo es incorporado Farabundo. El 22 de septiembre de 1928 llegaría a El Chipote, en las Segovias de Nicaragua, Farabundo Martí con otros cuatro compañeros salvadoreños para incorporarse al Ejército por la Defensa de la Soberanía Nacional, liderado por Sandino. Muy pronto se destacó Farabundo dentro de los combatientes internacionalistas que pelearon al lado de Sandino, al punto de ser ascendido a coronel de su pequeño ejército de hombres locos, como lo llamaría el gran escritor argentino Gregorio Seltzer. Precisamente después de uno de sus múltiples combates contra tropas invasoras yanquis, Farabundo Martí pronunciaría aquellas frases de absoluta vigencia hasta hoy en día. Cuando la historia no se puede escribir con la pluma, entonces debe escribirse con el fusil. Farabundo Martí también se convertiría en uno de los hombres de confianza de Sandino, al ser promovido por este como su secretario privado y encargado de las relaciones internacionales. También lo designó para que lo acompañe en su estratégico viaje hasta México, en busca de armamento y apoyo internacional. Farabundo Martí permanece al lado de Sandino hasta octubre de 1929, es decir, durante un año y un mes, hasta que se separa de él en México, cuando se enferma y se queda viviendo en México con su madre, quien también se encontraba enferma en ese país. El 30 de marzo de 1930, en la localidad de Asino, sería fundado el Partido Comunista de El Salvador. En esa reunión, que se considera posteriormente como el primer congreso del Partido Comunista de El Salvador, quedó constituida igualmente la Juventud Comunista Salvadoreña. A fines de julio de 1930, Farabundo Martí regresa a El Salvador como representante del Socorro Rojo Internacional. A su regreso se incorpora al Partido Comunista Salvadoreño, del cual muy pronto se convertiría en uno de sus principales dirigentes políticos y de las más destacadas personalidades revolucionarias del país. Farabundo Martí es reconocido nacionalmente como dirigente comunista de la poderosa Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños y se convierte en un peligro para las clases poderosas del país, que temen incluso que puedan postularlo para las elecciones presidenciales en enero de 1931. Por tal motivo lo apresan y lo destierran en diciembre de 1930 hacia California, Estados Unidos. Farabundo se niega a desembarcar en Estados Unidos y logra entrar de nuevo a El Salvador el 20 de febrero de 1931. 7 días después de haberse consumado las elecciones presidenciales, donde salió electo el ingeniero Arturo Araujo.
El presidente Araujo y su nominado plan de trabajo de 10 puntos, si bien no hacía referencia al problema de la tierra y su punto central, el monopolio de la tierra en manos de los terratenientes y la oligarquía salvadoreña, y sobre todo de las transnacionales norteamericanas, sin duda era bastante progresista para esos años 30. Pero todo aquello simplemente quedó en papeles, pues no se cumplieron, y el pueblo se sintió burlado y frustrado después de haber depositado sus esperanzas en Araujo. Farabundo Martí y el Partido Comunista de El Salvador desarrollan una amplia labor movilizativa y de concientización popular para elevar el ánimo combativo de los salvadoreños, aprovechando el clima preelectoral de los comicios de 1932, cuando llegara a ocupar el tercer lugar en San Salvador en las municipales. Sin embargo, en todos los pueblos y ciudades donde el Partido Comunista ganó, las elecciones fueron anuladas por el gobierno en un abierto fraude. El ingeniero Araujo apenas gobernaría 9 meses, pues sería derrocado por un golpe de Estado que se produce el 2 de diciembre de 1931, que paradójicamente fue bien visto y aceptado por la mayoría de sectores socioeconómicos. El golpe fue ejecutado por soldados y clases del ejército en contubernio con la oligarquía y bajo la dirección intelectual del general Maximiliano Hernández Martínez. En apenas 40 días, se produjeron acontecimientos trascendentales para la vida política salvadoreña que marcarían gran parte de la historia del siglo XX. Con el golpe de Estado se iniciaría la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez de 13 años, del año 31 al 44, y la etapa de dictaduras en El Salvador que se extendió por 60 años. El Partido Comunista de El Salvador y Farabundo Martí muy pronto se percatan de que Maximiliano Hernández Martínez no defendería los intereses populares, sino de la oligarquía salvadoreña, y lanzan la consigna de la huelga general insurreccional, que rápidamente se extendió entre los sectores universitarios urbanos y en las zonas campesinas del occidente del país, especialmente después de los fraudes cometidos en las elecciones del 3 de enero y en las legislativas de los días 10, 11 y 12 del mismo mes. El gobierno militar logra apresar el 19 de enero a los dirigentes comunistas Alfonso Luna, Mario Zapata y Farabundo Martí. Pero ya la insurrección no se podía detener. Y el 22 de enero de 1932, entre las 10 y las 12 de la noche, estalla en las ciudades principalmente del occidente salvadoreño. Ante semejante sublevación, el ejército reaccionó de la manera jamás conocida antes ni en El Salvador ni en toda Centroamérica, asesinando y masacrando a mansalva a más de 20.000 salvadoreños, entre campesinos, obreros, estudiantes, mujeres y niños acusados falsamente de ser comunistas. En apenas 10 días, del 22 de enero al 1 de febrero, el ejército aplastó no solo a los sublevados y a los comunistas, sino a poblaciones del centro y oriente del país, donde ni siquiera hubo levantamientos armados. Le ofrecieron 4 puestos buenos, así le dijeron. Y él lo que dijo es que no, que ya había, pero más de 10, que lo fusilaran. El día 1 de febrero de 1932, a las 7 y 15 de la mañana, en la explanada norte del Cementerio General, son fusilados Alfonso Luna, Mario Zapata y Farabundo Martí. 2 años después de efectuada la mayor matanza que cometió un ejército en toda América Latina, hasta entonces en el siglo XX, los Estados Unidos reconocían al gobierno del dictador Hernández Martínez. Sin embargo, a pesar de este acto de terrorismo de Estado perpetuado por el dictador, las luchas populares continuaron y crecieron hasta derrocarlo en 1944. Los años 60 y 70
serían escenarios de nuevas luchas populares contra nuevos dictadores y las oligarquías terratenientes que los apoyaban. La maduración de la lucha revolucionaria de las 5 organizaciones guerrilleras nos llevan a una etapa superior y deciden unificarse el 10 de octubre de 1980 en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. Dale, que dale, dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. ¡Patria libre! ¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! El pueblo unido jamás Farabundo será Martí vencido. Su sacrificio, su pensamiento y lucha nos deja un legado de principios revolucionarios. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirá canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad de norte a sur.